Muy buenas chicos, bienvenidos a Zerotal. Sí, por fin, esto da el pistoletazo de salida y ya no hay quien lo pare nadie. Ayer escuchamos los primeros susurros del W11, nació el nuevo monoplaza de Mercedes. Y hoy le ha tocado el turno al nuevo McLaren, al MCL35, sí, que promete dar muchas alegrías junto a ese motor Renault, que será su última temporada juntos, ya a partir de la siguiente volverá junto a Mercedes. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este sonido, estas primeras impresiones de ese sonido del MCL35. Lo que está claro es que tiene que ser un momento súper emotivo para todo el mundo que ha estado trabajando en este nuevo monoplaza, que ven como todos estos meses que han pasado currando en él se materializan en un sonido, en una presentación que tendrá lugar el día 13 de febrero. Ya queda muy poquito, 2 semanas para que veamos este nuevo McLaren. Y en cuanto al sonido, sinceramente me ha gustado bastante. No sé por qué, no sé si será la colocación del micrófono o algo, pero se escuchaba como muy nítido, se escuchaba muy bien, no se escuchaba saturado como en otros. En otros encendidos se escuchaba como demasiado bien, se escuchaba contundente. Y en el caso de, ya estuvimos hablando ayer de que los motores cada año han ido evolucionando en su sonido. No son V8s, no son V10, pero sí que cada vez han ido sonando mejor y nos hemos acostumbrado también a ese sonido. Pero pasa también muy concretamente con Renault. Renault tenía un sonido muy light hasta 2018 y el año pasado dio un paso de sonido muy grande, muy importante, y parece que se mantiene para esta temporada 2020. Y en cuanto a ese encendido, me daba la sensación, no sé si es por el micrófono, por algún efecto, por lo que sea, porque bueno, no está en lo que es el coche en sí, está en una habitación cerrada, me daba como un poco la sensación de escuchar motores de V6 de los 80s, y te daban como una especie de salvando las diferencias, claro, salvando las diferencias, pero te daba así como una ligera sensación. No sé, la gente que haya experimentado esa época y haya escuchado mucho esos motores V6 y le ha recordado un poquito ese sonido, que luego, bueno, cuando sea en pista ya sabemos que no tienen demasiado que ver. Me alegra de que cada año los motores, estos V6 turbo híbridos, ponen un poquito mejor, aunque no lleguen a las cotas de antaño, pero hay mucha gente también a la que le gusta este tipo de sonido. Bueno, aparte de esto, aparte del encendido, que parece que todo ha ido a las mil maravillas, todo ha ido genial, se supone que este día de hoy iba a tener lugar el de Ferrari. Tal vez esta noche o mañana lo tendremos en forma de vídeo. Todavía no ha salido a la luz, pero poquito a poco vamos a ir viendo a todas cómo van encendiendo sus nuevas monoplazas y van comprobando que todo va genial para ya tenerlo todo listo para esas presentaciones que tienen lugar dentro de una semana y media. Comienza ya la primera. Concretamente hablando de McLaren, se veía ahí a Zak Brown alegre, se veían como satisfechos del trabajo que han hecho para esta temporada y para este MCL35. En cuanto a ese motor que ya hemos escuchado, ya he dicho que me gusta, la verdad es que me ha gustado el sonido, el clip que nos han dejado. Tengo unas cuantas dudas, o sea, tengo dudas con el motor Renault. No por lo que hicieron el año pasado, que hicieron un trabajo espectacular. Yo creo que nadie esperaba ni siquiera McLaren un salto tan grande como el que dio Renault. Pero sí que ya estuvieron diciendo, conforme iba avanzando la temporada, que se iban a centrar mucho en la fiabilidad. Entonces, si McLaren da un paso muy grande en el chasis, en la aerodinámica, y el motor no acompaña, puede ser que ese motor lastre sus opciones. Esa es la parte de preocupación que tengo con el motor Renault. Aunque espero que, como esto lo dijeron para abril, mayo, junio del año pasado, donde tenían esos problemillas de fiabilidad que les asolaron en las primeras carreras, y luego al final de la temporada hemos visto como en fiabilidad el motor Renault ha estado bastante bien, pues ya hayan dicho que la fiabilidad más o menos está asegurada y han tirado también a intentar mejorar lo máximo el rendimiento. Seguro que habrán intentado encontrar una simbiosis, mejorar el rendimiento, pero tampoco que se les vaya de las manos la fiabilidad como pasó a principios de la temporada 2019. Pero eso es lo único que me hace estar un poco preocupado, una mosca detrás de la oreja, de lo que pueden hacer con ese motor Renault. El año pasado fue una sorpresa mayúscula y esperemos que este año esa sorpresa continúe y Renault siga avanzando en su lucha por establecerse como uno de los mejores motores de la parrilla. Lo del año pasado tuvo muchísimo mérito y McLaren este año, con la evolución que seguramente va a tener en el lado aerodinámico, en el lado de chasis, también necesita un motor que acompaña. Además, va a ser el último año de McLaren Renault, ha sido bastante efímero, 2018, 19 y 20,
y ojalá que honren a esa memoria, esa corta memoria, con una muy buena temporada. Hay buenas expectativas, están muy satisfechos del trabajo que han hecho en este monoplaza, el motor lo conocen de sobras, y si todas estas piezas, todos estos elementos se confirman en pista, podemos vivir una temporada muy esperanzadora. Parece que poco a poco McLaren va volviendo a ser McLaren. Dejadme en los comentarios qué opináis, qué os ha parecido el sonido de este motor Renault del nuevo McLaren MCL35, 13 de febrero, fecha de presentación, 2 semanas para que ello llegue. Seguramente nos van a sorprender en el lado estético, al menos eso es lo que nos dijo Zak Brown, estamos a la expectativa también de eso, porque no sabemos por qué lado van a tirar, sabemos que papaya, pero ¿qué más? Y hay muchas dudas, pero también muchas esperanzas puestas en este proyecto de McLaren para la temporada 2020. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.